Señal Directa. Muy buenas noches a quienes nos ven y nos escuchan a través de la radio, de Radio Universidad y de Canal 44. En esta ocasión, quiero felicitar en primer lugar a Radio Universidad por el 49º aniversario de su trabajo tan importante, de sus tareas. Felicidades a todos quienes han sido parte de este éxito y también a la Universidad de Guadalajara. Pero la radio ha servido a lo largo de la modernidad no solo para informar, para tener contacto con el mundo, sino también para formar ciudadanos y ciudadanía. Algunos alienados, otros críticos. De ese segundo soy yo. Por eso me quiero referir a algo que mencionó recientemente el señor presidente, cuando dijo que se estaba preparando un golpe de Estado técnico, por el hecho de que jueces y Supremo Tribunal de Justicia de la Nación hayan decidido, determinado, siguiendo la Constitución, las normas, las leyes, esas que dijo el presidente, que para qué no me digan que la ley es la ley, seguir talando árboles a lo largo de la construcción de la vía del Tren Maya. Soltar esa frase de que está preparando un golpe de Estado técnico no son solamente palabras. El lenguaje siempre tiene significado. Por eso, el advertir esa frase nos lleva a pensar en lo que puede significar en el futuro. A lo mejor me equivoco. Pero mañana, alguien, organismos públicos, Partido Morena, el séquito de sus seguidores alrededor, pueden acusar a alguien, organismos o personas, de que están preparando ese golpe técnico y llevarlos a la cárcel. Hablar de un golpe de Estado es mucho más que talar árboles. Por eso, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Respetamos la investidura del presidente, a su persona, pero mucho cuidado con el lenguaje. O quizá el presidente sabe de qué está hablando. Muchas gracias y hasta pronto. Señal Directa.